En el pleno despacho del congresista que están viendo en pantalla, de Darwin Espinosa, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, según citó este medio de comunicación, la esposa del señor Darwin Espinosa habría tenido una pelea a golpes, incluso con una ex trabajadora del despacho, del actual legislador. Vamos a escuchar cuál ha sido la respuesta que ha tenido hoy Darwin Espinosa, porque ha salido bastante molesto, muy enojado, a dar su descargo luego de esta información. Vamos a escuchar lo que dijo. Averigüen bien, ya ve, hasta mal informa. Averigüen bien, yo no voy a denunciar a la tita por estar hablando estupideces, porque lo único que están sacando es un chisme barato que son los que quieren desprestigiar. Y ustedes afirman algo que no ha pasado. Le pido que guarden la seriedad del caso. Pues, señora, ustedes sean serios. Pero, son un medio de comunicación. El congresista Darwin Espinosa viene respondiendo acerca de... Y después se ponen a lloriquear con el Congreso y quieren sacar normas que puedan regular esos chismes baratos, esas difamaciones que ustedes sacan. No tengo nada más que hablar. Totalmente furioso, el congresista Darwin Espinosa salió a negar esta presunta pelea entre su esposa y la señorita Estefanía Cuya. Hace algunos meses, Pau, acá también informamos de una fotografía pues, en la que se veía al congresista Darwin Espinosa junto a esta señorita en una piscina, al parecer en un club, pues ambos de noche, ¿no? Con trajes de baño, en lo que parecía pues un encuentro de una pareja sentimental, ¿verdad? Bueno, ayer se deslizó la posibilidad de esta presunta pelea al interior del despacho del congresista y hoy en la mañana también habló el presidente del Congreso, Eduardo Salguana, que dijo que él se había enterado de que efectivamente ocurrió un incidente, pero que iba a recolectar mayor información para dar una opinión, digamos, más clara. De momento, se han solicitado ya las cámaras de seguridad, tenemos entendido, del Congreso y del despacho del congresista Darwin Espinosa para corroborar si tal incidente ocurrió o no. Porque se habla de una agresión física. Así es. ¿No? Así y es. Bueno, el congresista Darwin Espinosa ha salido a decir que eso es difamación, que es un chisme barato. Incluso se habló, trascendió la posibilidad de que seguridad del Congreso tuvo que intervenir debido a que la esposa y la ex trabajadora se fueron a las manos, Paola, y no podían separarlas. Vamos a esperar entonces que avance la investigación y vamos a ver si pues, las cámaras de seguridad finalmente determinan qué fue lo que ocurrió en el despacho del congresista Darwin Espinosa, pero lo cierto pues, es que el Congreso de la República se va entrando ya al tema casi farandulero, Paola. Bien.